Hola, hola a todos. Soy Noemí Planas, directora de Desarrollo de Red de WIN. Bienvenidos a LATAM Network, construyendo una nueva red de asociaciones de música independiente. Quería dar las gracias, en primer lugar, a IMI Chile y a la organización de Fluvial por darnos esta oportunidad para debatir sobre el desarrollo de redes en la región. Y vamos a dar paso a los panelistas que me acompañan hoy. Empezamos por Francisca Sandoval. Hola, Fran. Hola. Gerenta general de IMI Chile. Y, pues, Fran, cuéntanos un poco tu papel en IMI y qué es la labor que lleva a cabo la asociación. Ya, gracias, Noé. Bueno, IMI Chile es la Asociación de Música Independiente de Chile. Nosotros nos fundamos en el 2013. Ya llevamos 7 años desde que se fundó oficialmente IMI Chile, porque antes uno viene trabajando antes de lograr formalizarse de alguna manera. En la actualidad tenemos 59 empresas socias. Son principalmente sellos discográficos, pero también hay agencias de distribución o agencias de booking y otras de otras áreas de la industria musical. Nosotros hoy, para funcionar, tenemos una oficina estable que tiene 3 personas que están trabajando todos los días por la asociación, entre ellas yo, y además, de manera de avanzar y potenciar las distintas áreas que quiere desarrollar la IMI Chile, los distintos ejes, es que contamos con 11 comisiones de trabajo, que ahí sí están involucrados todos los socios. Y ahí, por ejemplo, hay de propiedad intelectual, hay de internacionalización, hay de género, hay de derechos y propiedad intelectual. Entonces, con eso también podemos ir desarrollando las distintas áreas o temas que nos importan como asociación. Entre los principales proyectos que desarrollamos está Chile Música, la marca sectorial de la música chilena, que es una especie de oficina de exportación de la música chilena. Es principalmente una herramienta de marketing, y esto es un proyecto mucho más grande que sale de IMI Chile, pero que es mitad público-privado. O sea, IMI es socio una mitad y el resto es ProChile, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de acá. Y ha sido un proyecto muy importante, un proyecto gigante que estamos desarrollando. Estamos en el primer año y nuestros mercados objetivos en esta primera etapa son México, Perú y España. Ha sido un primer año medio extraño con esto que sea digital, pero ha sido bastante fructífero. Hemos logrado participar en un montón de ferias internacionales, hemos desarrollado más un lado audiovisual que tal vez en un principio no teníamos pensado, pero de esa manera hemos logrado contar lo que está pasando acá, mostrar nuestra música y a nuestros artistas. Así que ha sido un lindo proyecto. También tenemos el Observatorio Digital de la Música Chilena, que ahí estamos impulsando también en un proyecto público-privado. Eso es una iniciativa que hemos intentado desarrollar harto como IMI Chile, apoyarnos en el lado público. Acá existe apoyo en ese sentido, para desarrollar proyectos que solo como asociación no lograríamos levantar. Y ahí se apunta a levantar datos e información que creemos y hemos identificado como una de las mayores debilidades de repente que hemos tenido como industria. Y por otro lado, hacemos Fluvial, somos parte de la producción de este evento, y tenemos los premios Índigo, que son los premios de la música independiente, que este año van a celebrar su 3ª versión. Gracias. Pues la siguiente es Sofía Curbelo, desde Montevideo, en Uruguay. Ella es gestora cultural, productora de eventos y manager también. Bienvenida, hola, Sofía. Y bueno, cuéntanos un poco, en vuestro caso, tenéis un proyecto de formación de asociación, pero que todavía está en marcha. Me gustaría que nos contaras un poco, pues, cómo nació toda esta idea y cuál ha sido el proceso, en qué estáis ahora mismo. Bien. Nosotros estamos recién, tenemos los estatutos para la asociación redactados. Utilizamos este tiempo de la pandemia para poder redactarlos y trabajar en ellos. La realidad es que aquí en Uruguay el cierre total duró 6 meses. Entonces, se reactivó todo y volvimos todos, todos no, pero volvimos a trabajar en producción de eventos. Entonces, esto quedó como un poquito en pausa. Pero nosotros somos un grupo de productores, managers, gestores culturales, independientes, jóvenes. Nos agrupamos como tal en el MICA del año pasado, el Mercado de Industrias Creativas en Argentina. Todos tuvimos la posibilidad de viajar a Argentina a promover a nuestros artistas y comenzamos una relación que está buenísima. Y, por otro lado, nos acercamos a Mauro. Mauro Correa es el director de Little Butterfly Records, uno de los sellos independientes acá en Uruguay, y que Mauro había tenido link con WIN y contigo. Entonces, en una de esos asados y reuniones en las que nos juntábamos esporádicamente, decidimos llevar a esto a algo, un marco más institucional y como para también trabajar en pos de la cultura de nuestro país. Actualmente, para que tengan una idea, tenemos artistas de todos los géneros, tenemos sellos independientes que también trabajan con todos los géneros. Entonces, hoy en día lo que estamos buscando es, volvimos a trabajar, pero a partir de ahora en más es como estabilizar ciertas condiciones de trabajo. O sea, estamos unos pasos bastante más atrás de Chile. Por suerte, dimos contigo, que nos ayudaste un montón sobre, más que nada, cómo crear una asociación y desde un lado más institucional. Y también dimos con Oliver y con Fran de IMI Chile, que nos apoyaron un montón también, intercambiamos un montón de información y nos hicieron dar cuenta de cuáles eran las problemáticas que teníamos que abordar, por lo menos a la primera línea. Y eso estuvo buenísimo. Esperamos poder ser parte de WIN el año que viene y ser una asociación ya establecida. Gracias, Sofía. Pues nuestro siguiente speaker es Mark Kitcatt, está en España ahora mismo, en Madrid. Él es propietario y director de Everlasting Records, el presidente de UFI y miembro de la Junta Directiva de IMPALA y de WIN. Y, Mark, cuéntanos un poco... hemos tenido por una parte a Fran hablando un poco de Chile, Sofía, ¿no?, con el proyecto de arrancar una asociación en Uruguay. Antes que ellas estaba UFI, que de hecho ayudó con esto que contaba, por ejemplo, Sofía, ¿no?, de redacción de estatutos y de cómo organizarse en su momento a IMI para poder arrancar. Y a UFI le ayudó IMPALA, ¿no? Yo creo que o sea, estas redes internacionales al final nos están, pues, yo creo, ayudando a unos a otros a que cooperemos, ¿no?, y aprendamos unos de otros. Pero bueno, cuéntanos un poquito, si quieres, sobre UFI en España y un poco en resumen. Luego hablaremos más en detalle, pero de lo que hace IMPALA en Europa. Pues fundamos la UFI, no sé exactamente qué año, pero a principios del siglo, como 2002. 2003. 2003, mira, soy socio fundador como tú y en efecto, pues cuando fundas una asociación de ese tipo necesitas ayuda de fuera para con los estatutos, cuestiones formales de cómo se hace la asociación. La idea era para defender los derechos de los productores independientes españoles, tanto a nivel político como dándole visibilidad a la música que trabajamos, editamos y distribuimos. A lo largo de los años, supongo que aparte del ámbito internacional, que supongo que hablaremos un poco más después, ha sido importante los contactos con el Ministerio de Cultura en la formulación de nuevas leyes protegiendo la propiedad intelectual y la visibilidad que hemos conseguido dar con los premios independientes que reflejan todos los estilos y las lenguas que hay en el territorio. Sí, no sé qué más. Nosotros realmente intentamos abarcar todo lo que es visibilidad y trabajo político y combinarlo igual un poco con pautas éticas y legales de cómo se debe comportar un sello con los artistas con los que trabaja. Y eso quizás es importante también. Promover buenas prácticas, ¿no? Sí. El sector. Y UFI es miembro de IMPALA, que es la asociación de ámbito europeo. Y así a grandes rasgos, luego entraré más en detalle, pero ¿qué sería IMPALA hoy? Bueno, IMPALA es por la naturaleza de Europa y la Unión Europea, las leyes nacionales desde hace tiempo ya se decide. Todos los países en Bruselas se juntan, sacan directivas y esas directivas se transponen a ley nacional. Entonces, en Europa, estás en España, estás en Alemania, Francia, Italia, en Polonia, donde estés, tú no puedes tener un lobby únicamente en tu país, sino también tienes que estar trabajando en Bruselas con los diputados que representan tu país ahí, y con los diputados de los otros países y con el sector a lo que perteneces. Entonces, en el sector de cultura hacemos lobby a través de IMPALA, que es una oficina de 6 u 8 personas, y su trabajo es más específicamente político, aunque ciertamente también trabaja para dar visibilidad a la música en otras iniciativas como abriendo las fronteras de un país a otro para que giren grupos ahí, hace un álbum del año, premia iniciativas que cubren toda Europa, pero sobre todo el trabajo es político, es estar en el Parlamento Europeo y trabajando las directivas que nos protejan a grandes rasgos. Sí, gracias. Pues nos quedaría ya presentar WIN, que es a quien estoy representando yo aquí, que IMPALA, UFI y también IMI Chile, por ejemplo, son miembros de WIN, ¿no? Nosotros representamos a las asociaciones de compañías de música independiente en el mundo, ¿no? Europa sería IMPALA, WIN sería para el mundo. Se fundó en 2006. Y dar respuesta un poco a los problemas o retos que enfrentaban al sector independiente en el mundo. Hace un poco también lo que comentaba Mark de compartir información, dar apoyo a todas las asociaciones que ahora mismo son miembros en el mundo. Yo creo que las prioridades básicas son esas, la de la educación y el apoyo a toda esta red de asociaciones que ya existen ahora mismo, facilitar la comunicación, el intercambio de información y la cooperación entre todos, promover la diversidad cultural y un marco de juego justo y igual para todos los independientes en el mundo, promover los derechos de los productores independientes, promover también estándares de la industria e infraestructura. Y, por último, una parte importante es el desarrollo de nuevas asociaciones y de alianzas o grupos también regionales. O sea, asociaciones en países donde todavía no existe, como, por ejemplo, Uruguay. Como comentaba Sofía, hemos estado ayudando a compartir información y recursos para que se pueda formar una asociación allí. Estamos también trabajando con gente en Colombia, México, Perú, por ejemplo, por nombrar algunos. Y eso nos daría paso quizá al siguiente punto que queríamos explicar un poco, que es sobre la red LATAM o LATAM Network, que es un grupo de trabajo que empezó oficialmente el año pasado, se lanzó oficialmente, aunque realmente llevamos varios años ya de trabajo previo. Quizá ahí, Fran, también nos puedes contar un poco cómo empezó, porque IMI Chile fue uno de los promotores, ¿no?, de esta idea de la unión latinoamericana, ¿no?, de los independientes. Me acuerdo de reuniones en el Primavera Sound hace unos años, y se fue un poco plantando esa semilla que finalmente este año pues se ha consolidado ya en un grupo de trabajo, ¿no? Si quieres contarnos un poco cómo recuerdas tú a, ¿no?, esos inicios. Sí, es extraño y es particular porque en Latinoamérica sucede que existen formalmente, oficialmente, 3 asociaciones nomás funcionando, que sería Brasil con ACNI, Argentina con ACIAR y nosotros. Entonces uno empieza, hay mercados gigantes como el mexicano, como el colombiano, que no tienen asociatividad, entonces siempre ha sido un desafío de nosotros como región. Sabemos que como región musicalmente es importante, sobre todo ahora yo creo que Latinoamérica va cada año subiendo en los números, en todo de ventas, de importancia, digamos, dentro de la industria, pero no está, funciona desagregadamente a nivel a veces. Entonces nosotros lo que estamos potenciando, y es algo que va detrás, yo creo que de todas las personas que estamos en una asociación, es el trabajar colaborativamente y asociativamente. Vemos lo importante y lo necesario que es para crecer, para que todos crezcamos. Trabajar solo funciona, pero funciona mucho mejor cuando uno trabaja en equipo, con ayuda. Como bien decían, o sea, nosotros nos ayudó mucho UFI. Nosotros estamos tratando de replicar y así haciendo lo mismo con los otros países, que uno igual naturalmente trabaja colaborativamente con los otros países, o sea, para salir, para exportar, uno va a Argentina, uno va a Perú, uno va a Colombia, y al final uno empieza a conocer los distintos mercados. Y nosotros, sí, hace hartos años que estamos potenciando que seamos más asociaciones, se ha avanzado harto. Perú tuvo un intento que después quedó un poco congelado, pero ahora ya ha vuelto a revivir. Colombia también está en eso. México ha sido más difícil porque no es tan fácil que trabajen en esta colaborativamente, tal vez porque funciona muy bien solo. Puede ser algo así, que nosotros somos un mercado muy pequeño en Chile y necesitábamos salir, somos 17 millones de personas en total. Entonces, si nosotros no exportamos nuestra música, es muy difícil subsistir. En Chile no hay muchos lugares donde tocar tampoco. Entonces, uno está obligado a salir. Y para salir, sobre todo cuando es difícil, cuando es muy costoso, girar en Latinoamérica no es como girar en Europa, que a estas 2 horas de cualquier lado, en carro o hasta en un bus. Acá todos son distancias gigantescas. Hay que pasar, nosotros tenemos que pasar a una cordillera o un océano Pacífico, entonces no es fácil. Y trabajar colaborativamente, entonces, siempre ha sido parte de lo que nos mueve. Y así, claro, hemos estado conversando desde hace mucho tiempo con Perú, con Uruguay, con Argentina. Y son justamente las personas con las que, de una u otra manera, todos tenemos sellos o agencias de booking con los que ya estábamos haciendo relación. Entonces, ha sido un proyecto que ha demorado, pero yo creo como todos los proyectos demoran y quitan tiempo, pero sí, a partir del año pasado, como bien dice Noé, nosotros tuvimos la oportunidad de poder invitar a estas personas claves que creemos que son las con las que hemos estado conversando y pueden levantar la asociatividad en cada uno de sus países, para ya más seriamente plantear esta red. Ahí lo estamos trabajando fuerte con ACIAR y con ACMI, y con la Noemí, con WIN, que nos está apoyando de todas maneras, para lograr a un corto plazo que seamos una red real de por lo menos 5 o 6 asociaciones. Lo que se apunta. Sí, de hecho, IMI Chile es uno de los promotores y integrantes, y también UFI se invitó a que participe en este grupo de trabajo, aunque no estaba en esa reunión fundacional, pero sí ha participado después en reuniones posteriores que hemos tenido, y Uruguay, que Sofía también estaba comentando antes, participaron también la primera reunión, que fue en enero en Santiago. Estuvieron representantes de Brasil, Argentina y Chile, que como comentaba Fran, son las asociaciones que ahora mismo existen en Latinoamérica y miembros de WIN, y representantes individuales de compañías de México, Colombia, Perú y Uruguay. Y nosotros, bueno, haciendo un poquito la coordinación, ¿no? Hemos tenido esa reunión en persona en enero y después, pues, la idea era hacer más reuniones presenciales. Con todo la pandemia, pues se tuvo que cambiar un poco la agenda y se cambiaron a reuniones por Zoom, que hemos tenido 3 reuniones más en abril, o sea, 2 en abril, otra en junio. Se oye un poco de ruido, no sé si está, vale, ahí. Reuniones por Zoom o videoconferencia, ¿no? De momento. Y ha sido, pienso, bueno, nos podéis contar un poco vosotros la experiencia de cómo ha ayudado tener de repente este grupo de trabajo pues con toda la situación COVID, ¿no? Yo creo que la idea era compartir, sobre todo, información, sacar ejemplos de prácticas, de mejores prácticas que estuvieran dándose en otros países. España, y con Mark, que ha participado en algunas de estas reuniones, nos ha podido dar la visión que desde IMPALA de lo que estaba haciendo Europa en conjunto, ¿no? Y además en los países, en España. No sé, ¿quién quiere comentar un poquito? No sé si a lo mejor Sofía, de qué te ha parecido, por ejemplo, poder participar y en qué os puede ayudar, ¿no? Que esté este grupo de trabajo para la pandemia o cualquier otro punto, ¿no?, que haya que tratar. Bien, en lo personal, ocurrió de que apenas se declaró la pandemia, nosotros nos reunimos. Y está muy bueno tener la contrapartida de cómo fueron aplicados los protocolos o si como que se estaban redactando. Los nuestros se aprobaron bastante rápido. Entonces, también para con ustedes compartir cuáles fueron los protocolos que se aprobaron para, no sé, calcular aforos, ver cuáles son los pasos para poder entrar a las salas. Pero también a Uruguay le ocurre exactamente lo mismo que comentaba Francisca recién. Nosotros somos 3,5 millones de habitantes en todo el país, centralizados 1,5 millones en Montevideo, que es la capital. Hay pocos lugares para tocar, hay poca diversidad de aforos, o sea, o tocas para 60 o tocas para 500. Entonces, también eso para nosotros es muy importante, salir de Uruguay y mostrar la música uruguaya en otros países para poder lograr eso. Los artistas trabajan un montón de tiempo, influye hacer la música, como para luego ir y tocarla 2 veces, 3 veces. Tocar más de 3 veces en Uruguay ya está saturando el mercado. Entonces, es muy importante y aparte también conocemos cuáles son los talentos que están en Uruguay. Hay gente que se ha formado en música, que tiene aparte una creatividad increíble, y también nos parece de que puede enriquecer el hecho de contactar a nuestros artistas entre ellos. O sea, más allá de nosotros que somos trabajadores de la cultura, nosotros no producimos, no hacemos música, o por lo menos no yo. Entonces, para mí es importante, para los artistas con los que trabajo, generar estos vínculos, momentos de intercambio y también experiencias, de que puedan viajar, de que puedan ser parte de festivales internacionales. Me parece que es importantísimo eso. Y, Mark, para España también es importante, ¿no? Porque en realidad muchas compañías miran más hacia Latinoamérica que hacia Europa, a lo mejor, para salir, exportar a sus artistas. Sin duda, sí. A ver, nosotros, o sea, por ejemplo, en mi compañía, nosotros nos enfocamos bastante en países como Francia y Gran Bretaña por cercanía, pero si miro los países donde más facturamos, donde más trabajo dan a nuestros grupos, los 4 primeros están en América, aunque creo que uno es Estados Unidos, pero o sea, los mercados más importantes para nosotros son americanos. Es una pena, de cierta manera, que no esté más cerca, pero son los mercados más importantes. Entonces, nos importa mucho lo que pasa. Y luego el hecho de que tengas, por ejemplo, con la experiencia de IMPALA, ¿no?, poder también aportar a lo mejor esas buenas prácticas que decíamos de otros países que a lo mejor lo estaban haciendo mejor o han tenido más apoyos, ¿no?, como el caso de Alemania, por ejemplo, o de Francia, que eso luego se traslada desde España a Latinoamérica también como ejemplo de aprender No seáis como nosotros, sino como Alemania. Eso quiere decir. No, pero en el, por ejemplo, en todas las ayudas que, o sea, yo creo que la idea aquí era compartir información, como decía Sofía, de lo que estaban haciendo otros países para intentar, si uno tenía que ir a hacer lobby con su gobierno para que apruebe un programa específico de cultura para la música de apoyo, poder ir con datos que ya hayan funcionado bien en otros países, ¿no? Quizá es... Sí, o por ejemplo, cuando la pandemia... porque precisamente era el momento en el que, se prendió un poco la chispa en América Latina, cuando el trabajo que he hecho IMI Chile empezaba a dar frutos, ¿no? Ahí, yo me acuerdo que había algunas reuniones y sí que la pandemia como que hizo daño en Europa un poco antes que América Latina. Entonces podríamos decir, pues en dos semanas os vais a encontrar con este problema. Entonces sí, o sea, yo creo que nuestra experiencia no es limitada a tener un gobierno europeo que decide todo, o sea, también hablamos con los otros países de los problemas y oportunidades que surgen en esos países, y eso siempre es útil comunicarlo pues con vosotros y con China y con Japón y con quien sea. Pues, por ejemplo, eso, cosas que hemos estado haciendo con la red LATAM, ¿no? Desde enero, además de las reuniones, hemos empezado a armar una base de datos de contactos de las compañías independientes en Latinoamérica para poder estar en contacto y compartir más información entre nosotros. Hay una lista de correo donde ya están algunas de ellas que intentamos enviar de vez en cuando información, actualizaciones y demás. Hicimos el mapeo durante la pandemia de, pues, lo que decíamos, ¿no?, de medidas aprobadas contra el COVID, planes de emergencia y demás. Tenemos una herramienta de apoyo que comentaba Sofía antes, un poco para ayudar a la creación de nuevas asociaciones, que incluye modelos de estatutos y de modelos organizativos de otras asociaciones, como ejemplo para alguien que quiera empezar y pueda acceder a esa información. Y lo hemos estado también, como ahora, por ejemplo, participando en eventos de la industria, en paneles, también en talleres y en networking, para, bueno, pues eso, ¿no?, compartir un poco de la información, los recursos y dar a conocer a más compañías, ¿no?, a más territorios esta labor, que se puedan sumar. Bueno, pues eso es un poquito para resumir, ¿no?, a la gente lo que está intentando hacer este grupo de trabajo y que, bueno, que continuará en el futuro. Y yo creo que la idea también, sobre todo por parte de IMI Chile y de otros, era que a lo mejor en un momento dado se acabe convirtiendo en una asociación regional establecida como tal, ¿no? O sea, como una entidad, no ahora que es un grupo de trabajo informal, por así decirlo, donde se comparte información a través de correo electrónico, pero que se llegue a establecer algo parecido a IMPALA. Entonces, no sé si a lo mejor, Mark, nos puedes contar un poco, así brevemente, pero cómo se organiza IMPALA para, ¿no?, explicar este ejemplo. IMPALA, por ejemplo, reúne a... Espera, que tengo a alguien hablando ahí que creo que no va a ser... Espera. Jojo, tienes que callarte un poco. Ok. Que si nos puedes contar un poco cómo se organiza IMPALA, cómo se logra la coordinación entre todos estos países, porque en IMPALA ahora mismo hay, no me acuerdo cuántos miembros sois, ¿no?, pero 20 y tantas asociaciones, ¿puede ser? ¿O 20 por lo menos? Yo creo que somos más, ¿eh? O más, y luego sellos también, ¿no? Claro, y sellos individuales, compañías como... Y luego hay una oficina, no sé, que nos cuentes un poco cómo es esta organización de una asociación regional, en vuestro caso. La junta en la junta de IMPALA hay más de 50 personas, lo cual significa que para poder actuar de forma efectiva nos organizamos. Hay un comité más pequeño que toma las decisiones que se tienen que tomar semana a semana. que estamos como 6 u 8 personas, intentando tener un poco de equilibrio entre norte y sur, este, oeste, hombre y mujer, un poco asegurarnos de que representamos puntos de vista diversos. Luego trabajamos en comisiones. Hay como 6 comisiones activas ahora mismo y eso se reúnen, bueno, dependiendo de la temática. Cuando estamos reuniendo la comisión COVID para todas las semanas, la comisión de diversidad se reunía al principio cada semana y ahora es cada 2 semanas porque hay temas que nunca se acaban de arreglar en cuanto a la diversidad en la industria musical y se hace un tema bastante actual en cada momento. Luego, cuestiones de propiedad intelectual es otra comisión que se reúne bastante a menudo, creo que es cada 2 semanas, y ahí interviene WIN también. Eso es una cosa que hace IMPALA y WIN conjuntamente, quizás en parte para los países de habla inglés y de habla hispana, que son muchos. Es interesante que estén todos comunicándose, porque tienden a tener legislaciones un poco parecidas entre sí. ¿Qué más tenemos? Hemos formado una comisión para acabar con el calentamiento global, que me imagino que se estará reuniendo muy a menudo, porque es un tema de que tiene que tratar. En serio, es una cosa que vamos a ver lo que puede hacer la industria musical en sus prácticas para reducir emisiones que hacen daño al medio ambiente. Y se me escapa, hay alguno más, pero bueno, los que estoy yo son esos y ya me llega. Chile, Fran, ahora mismo también está apoyando esta iniciativa, ¿no?, de la música de clara emergencia allí también. Y creo que, cuéntanos tú un poco, ¿no?, pero es muy importante, pienso, especialmente en una región que, como estamos viendo, está todavía por desarrollar en cuanto a la profesionalización y estructuración del mercado, ¿no?, un poco más, que ese desarrollo ya se pueda hacer de modo que se piense en que sea sostenible a largo plazo, ¿no?, y a futuro. Sí, nosotros en este sentido, de nuevo, es el apoyo asociativo. Nosotros mirábamos un ejemplo que es Music Declares, que viene un proyecto que viene de UK, de Reino Unido, y que nosotros, bueno, el tema particularmente siempre nos ha interesado. Yo creo que a todos les interesa, pero nosotros es un tema que nos interesaba desarrollar y vimos este proyecto que ahora está bajo el eslogan No hay música en un planeta muerto. Y los empezamos entonces hace 2 años más o menos a trabajar, a conversar. Teníamos que ver también a profesionales acá. Nosotros ahí nos asociamos con Fundación Lotus, que son los que son dueños de la productora Lotus, que es la que hace Lollapalooza y muchos de los eventos más grandes y masivos acá en Chile, y que ellos también siempre han velado por el tema de la sustentabilidad, del medio ambiente, la preocupación por el medio ambiente. Entonces ellos nos daban como el expertise un poco, y la gracia que encuentro que tiene este proyecto es que va de cosas súper sencillas que podemos hacer todos, sin invertir mayor dinero ni mucho menos, de que puede ser reciclar, hasta ya, claro, medidas que sí implican un gasto mayor, como tener escenarios sustentables en los festivales y cosas así, que requieren un presupuesto bastante más abultado de lo que ya nos cuesta a veces hacer un festival a nosotros. Entonces, la gracia de eso es que es generar, tiene un fuerte apoyo de marketing, y es generar conciencia, es tener artistas, rostros que estén apoyando la campaña. Nosotros partimos, bueno, hace una semana la lanzamos, así que está bien nueva. Con artistas íconos de Chile hemos ido sacando cosas, pero también pedimos a artistas de Latinoamérica que vayan y empiecen a apoyar. Hasta ahora ya hemos publicado de Juanes, por ejemplo, que está apoyando, de Bomba Estéreo, de Charlie Alberti, dentro de los internacionales. Y así vamos a ir toda la semana sacando. Es una invitación a sumarte a generar ruido con el tema, a estar preocupado y a empezar a tomar las medidas, que es lo que hablábamos, desde cosas que podemos hacer todos, y está especializada por las distintas áreas musicales. Es como, si eres un sello, puedes hacer estas cosas. Si eres un artista, puedes hacer estas cosas. Si eres un venue, estas cosas. Un festival, está ahí, es bien práctico, y lo que digo, como que parte de cosas sencillas que todos podemos hacer hasta el ideal que aspiramos todos lograr. Ser neutrales, ¿no? Dejar de contaminar al menos. Así que sí, es un super proyecto muy lindo, la música declara emergencia.com. Es completamente, va de la mano con lo que es de Music Declares UK, que también salió en Alemania, hasta la versión en alemana. Entonces ahora uno se mete a la web y está la bandera de Inglaterra, Reino Unido, la bandera alemana, y está ahora Chile también ahí. Que lo estamos traduciendo todo al español para también acercarlo a nuestro mercado. Y también en el caso de Chile, porque mucha de esta declaración se apoyaba en instrumentos, herramientas que hay en Reino Unido, que obviamente aquí no están. Nosotros estamos más atrasados en ese sentido, pero a las herramientas que sí existen y a las que sí podríamos optar como apoyo. ¿Y cómo ayudaría, por ejemplo, el tener una asociación más formalizada, ¿no?, a nivel regional de las compañías a promover todo este tipo de... O sea, ¿tú crees que daría pie a que se fomentaran muchas más iniciativas de este tipo, de diversidad? O sea, ¿cómo podría ser a futuro, ¿no?, esa idea de, pues, como en Impala, por ejemplo, se comparte esa información con todos los miembros, ¿no? Por ejemplo, Mark. Es que ese tipo de cuestión, cuestiones de diversidad o de medio ambiente, no tiene sentido enfrentarlo únicamente desde el punto de vista de un país. O sea, las fronteras son un constructo humano que no tienen referencia, o sea, no tiene sentido cuando se trata de ese tipo de cuestión. Y diría más, el trato con los artistas es lo mismo. Son cuestiones que tienes que ver en su sentido más amplio. Limitarte al territorio nacional, no, tú no consigues nada con eso. Y es más, simplemente contrastar tu experiencia con la experiencia que pueden tener tus pares en otros países, inevitablemente te inspira. Te inspira ideas, te da ideas y tú intentas aportar tus propias ideas ahí también. Eso, pues, Fran, volviendo a ti, ¿cómo ayudaría el tener una actividad regional, ¿no?, más desarrollada a promover todo esto en Latinoamérica? O sea, de todas maneras, porque ahora nosotros estamos empezando desde IMI Chile, pero no es lo mismo que puedo lograr yo como IMI Chile a lo que puede lograr y muy en Uruguay, con los artistas uruguayos, con la escena uruguaya, o sea, no tengo cómo llegar a eso. Entonces, esa es la idea, que esto, también por eso también fue planteada así desde nuestra perspectiva, como, si bien ya vamos a empujarlo desde Chile, lo vamos a hacer, como hemos trabajado, o hemos tratado de trabajar, en verdad, casi todos nuestros proyectos colaborativamente, invitando ahora a sumarse a todas las soluciones para que repliquen, para que firmen, para que se sumen, y básicamente es como, bueno, nosotros pudimos lanzar esta primera piedra para sumarnos a esta iniciativa mundial. Subámonos todos al mismo carro y empujémoslo, esa es la idea. Uh-huh. Y creo que, como mencionaba Mark, no es solo la sostenibilidad del ecosistema de la tierra, sino también el ecosistema musical, ¿no? Ahí hablaba él también de los artistas, no sé, Sofía, a lo mejor tú también nos puedes contar un poco, porque creo que esa... lo que es el trato de las compañías, sea manager o sello, con sus artistas, es una pieza, ¿no?, clave en esta idea vuestra, ¿no?, del desarrollo de la asociación, de que hay una cercanía, ¿no?, más al artista, que a lo mejor pueden tener otras compañías mayores, ¿no?, o más corporaciones, o no sé, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, primero que nada, de que el mensaje es mucho más poderoso si lo estamos diciendo todos los mismos. En Chile, en Argentina, en Brasil, primero que nada, eso aparte. Sobre todo con el tema del medio ambiente y de diversidad, que son temas que acá en Uruguay están muy latentes. Pero sí... tenemos que ir del chiquito a lo grande, ¿no? Claramente nosotras acá estamos como representando lo que vendría a ser el chiquito de cada país y creo de que hay pila de iniciativas de que se puede, que solamente existen en cada país porque tienen sentido dentro de cada país, pero hay problemas que nos afectan a todos por igual y si no lo abarcamos juntos, me parece que nos va a ser muy difícil. También va a ser potente tener una lengua común en lo comercial. Si queréis alcanzar el público latino de Estados Unidos, por ejemplo, si estáis trabajando todos juntos. Y yo he visto cuando he viajado ahí que hay muchos medios que como que cubren todos los países de lengua hispana. Yo creo que para alcanzar a ese público potencial en Estados Unidos, por ejemplo, habrá mucha fuerza en actuar juntos. Sí, es posible. Yo no sé cómo se financia una cosa así, pero parece una posibilidad evidente. Sí, ahora que mencionas la financiación, IMPALA se financia con cuotas que pagan los socios, ¿no? de IMPALA, las asociaciones y las compañías. En uno de los retos quizá de lograr en un futuro armar una asociación parecida regional en Latinoamérica podría ser ese porque... la capacidad adquisitiva, ¿no? El potencial económico de las empresas allí es pequeñito. O sea, ya tienen dificultades seguramente para abonar una propia cuota a la asociación local, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría a lo mejor financiar? Porque se necesita, como decía Marca, al final se divide, una asociación puede tener comisiones de trabajo, pero al final uno necesita un personal, alguien contratado que pueda estar manteniendo, ¿no?, el día a día, si no la coordinación es bastante más compleja. Sí, no nos hace falta la misma estructura que tenemos en IMPALA porque no tenéis el Parlamento, o sea, Mercosur no es la Unión Europea todavía, desde luego, o sea, en el sentido político y diría, o sea, yo no sé las leyes de comercio entre los varios países, pero también me parece que aún es una cosa, o sea, más suelta que la Unión Europea, ¿no? Pero a una pequeña estructura, pues sí, tendrías que encontrar la manera de hacer, aunque fuera una persona, que coordinara a todas las asociaciones. Eso tiene un efecto multiplicador que creo que sería interesante ahora. No sé dónde o cómo encontráis el dinero para hacerlo, pero me parece recomendable. Fran, ¿qué piensas sobre financiación? ¿Crees que habría posibilidades de financiación pública o privada para intentar apoyar a una asociación de este tipo que no se tuviera que sostener con cuotas, por ejemplo? No, o sea... Yo te digo, el ejemplo de IMI Chile, puede que Brasil no sea tan así, porque Brasil es distinto en general cómo funciona al resto de Latinoamérica, pero yo diría que todas las demás asociaciones por cuotas no va a ser nunca jamás posible. En el caso de IMI nos mantenemos, si no me equivoco, como un 90% por fondos extras. Postulamos a fondos de gobierno o de internacionales, lo que sea, para poder lograr hacer todos los objetivos que tenemos en mente. Si no, no podríamos hacerlo, ¿no? Las cuotas no van, la cuota de los socios. Entonces, sí hemos tenido que buscar y levantar, afortunadamente, por lo que hemos visto también conversando con otros países, nosotros en Chile hemos tenido la posibilidad de optar a fondos. Como asociación, como industria, que esa es la gran gracia. Nosotros nos hemos apoyado no mucho en cultura, porque en cultura no hay tantos fondos, pero sí hemos podido optar al Ministerio de Economía o al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ahí sí tienen otro fondo, ahí ya estamos hablando de lo que nos permiten proyectos como el Observatorio de la Música, los que nos permiten proyectos como Chile Música, que es nuestra marca sectorial. Entonces, nosotros yo creo que sí podríamos hacer un esfuerzo de ver ahí opciones, por lo menos en Chile habría algo, que es lo que nosotros, por ejemplo, también para hacer esta primera reunión en IMI, del LATAM, hicimos en enero del año pasado, efectivamente eso salió un fondo de Chile. Y la idea es que mientras se pueda, sí, pero claro, hay que buscar algo que sea sostenible a más a largo plazo, porque eso es lo terrible de depender de fondos, que en el fondo tienes que estar todos los años renovando y puedes no ganarlo, no adjudicarlo, entonces es complicado. Pero claro, nosotros siempre vamos a tener que saber buscar otra opción porque la cuota la veo muy difícil, no creo que sea una forma de financiamiento. ¿Es posible que haya ayudas en Mercosur o estoy diciendo una locura ahí? No sé, no lo veo tan posible. Igual es algo que yo no he investigado mucho, entonces tendría que empezar a investigarlo más, eso sí. Sí, más que Mercosur, yo creo que serían entidades que apoyan cooperación y desarrollo o el Banco Interamericano de Desarrollo, a lo mejor alguna entidad de este tipo sería más viable, porque Mercosur hacen tratados, o sea, es como una organización para tratados de comercio, como decías antes, pero no es lo mismo que una Unión Europea. La Unión Europea tiene fondos de ayuda para la cultura, que son proyectos europeos. Es decir, además de las ayudas que existen, subvenciones y ayudas de los países, luego existen ayudas europeas que da la Comunidad Europea, la Unión Europea, para proyectos entre varios países de colaboración, específicamente de cultura, de música pueden ser. Claro, eso algo parecido creo que no existe, ¿no? No sé si Sofía o Fran conocéis algún ejemplo parecido. Lo más parecido a lo mejor sería algo con Ibermúsicas, ¿puede ser? ¿Tenéis alguna experiencia ahí, Sofía? Sí, nosotros en Ibermúsica acá se usa mucho el fondo de movilidad para viajar, eso seguro. Pero retomando lo que decía Fran, me parece de que con el tema de las cuotas es complicado, muy complicado. También se me ocurre de que podemos tener problemas con el tema de la moneda, porque pensá, mirá Argentina y su dólar, y mirarnos a nosotros y su dólar, mirá Chile y su dólar, y... Pero creo de que lo podemos lograr poniendo cada asociación, mira, estos son los recursos que yo tengo, esto es lo que yo puedo hacer desde acá y coordinar esfuerzos. O sea, hoy en día que ya la pandemia nos demostró que podemos hacer todo sentados en nuestras casas con Zoom, creo de que es cuestión de coordinarlo y comunicarlo a través de los canales de comunicación que ya tenemos abiertos todas las asociaciones. Sí, de acuerdo, totalmente. Yo creo que la coordinación y el intentar, o sea, cuando se creó seguramente IMPALA al inicio o cuando empezó UFI, por ejemplo, al primer año de arrancar, creo recordar, no había un personal contratado, eran los propios socios que voluntariamente, ¿no?, hacían el trabajo aportando cada uno. Bueno, pues su tiempo, dinero, incluso si hacía falta para algún proyecto así inicialmente. Y es cuando se va avanzando y progresando en el tiempo que sí, no ha llegado ya uno a ese punto de maduración en el que pues puede tener a un personal ya dedicado específicamente, ¿no?, a esto. Fran, ocurrió lo mismo con IMI Chile, ¿no?, en lo que es la asociación en sí. Sí, efectivamente a nosotros hizo una gran diferencia el poder contar ya con un presupuesto para trabajar la asociación, para tener una persona que se puede dedicar medio día a la semana a impulsar la asociación. Antes éramos, bueno, las personas que lo gestamos en los tiempos que podíamos hacer, empujar el tema. Entonces, sí, tener una oficina, tener un pequeño presupuesto que no tiene que ser mucho, o sea, nuestros propios sellos son pequeños, no vamos a pretender una asociación con millones de personas trabajando, pero sí hace una gran diferencia. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, entonces os quería pedir para cerrar alguna, o sea, vuestra reflexión, así por cerrar, una conclusión sobre, bueno, eso, el cómo veis el futuro de esta construcción, ¿no?, de una red, cuáles serían sus beneficios, el trabajar juntos, bueno, que cada uno me podáis dar un poquito, ¿no?, este comentario de cierre. Empezamos por Sofía, por ejemplo. Bien, primero invitar a todos los países que se creen su propia asociación. Nosotros acá Si bien hubieron algunos intentos y existen algunas asociaciones de trabajo en pos de la cultura y de la música, ninguna es de la música independiente exclusivamente. Los recursos acá son bastante pocos y la realidad es que, no sé, con el asesoramiento que recibimos de Noemí y de Fran y de Oliver, redactamos nuestros propios estatutos, o sea, impensado para nosotros. Entonces, yo creo de que es un proceso largo, es lento, es real, pero no sé, yo no puedo esperar a tenerla ya la asociación y empezarlo a trabajar. Nos va a ayudar no solo a Uruguay, sino a nivel regional. Me parece de que vamos a poder internacionalizar nuestros proyectos, vamos a poder desarrollar muchas más cantidades de artistas, vamos a poder que, en mi caso, de los casos que yo conozco, los artistas con los que yo trabajo van a poder trabajar haciendo música y no con otro trabajo que no tiene nada que ver. Me parece de que aporta un montón a nivel local. Para nosotros hacer esta asociación aporta un montón, y ya el hecho de podernos linkear con internacionalmente nos posiciona de otra manera, me parece. Y creo que es algo una experiencia que está buenísima. Gracias, Sofía. Fran, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu visión de hacia dónde vamos con este asociativismo regional? O sea, yo creo que es fundamental. Así como decía Sofía, claro, es algo que toma tiempo, pero está bien y tiene que ser, es algo natural que tiene que fluir, que afortunadamente creo que fluye naturalmente. Así que, y nos va a permitir potenciarnos, nos permite crecer, nos permite prepararnos como un todo en conjunto, y eso siempre, bueno, insisto, es la forma, creo yo, que mejor tenemos para aprender, compartir, que es fundamental. Uno comparte experiencias, aprende un montón. O sea, nosotros lo que hemos aprendido mirando a UFI, en el caso de que era el más cercano también porque habla nuestro idioma, que no es una barrera menor, pero lo que se hace con IMPALA para nosotros es un ejemplo a seguir de todas maneras. Agradecemos también lo que hace WIN, que nos une a todos, y es la misma forma de trabajar que tenemos. Y ahí uno también se da cuenta que finalmente hay mercados que son más grandes, hay sellos que son mucho más grandes y todo lo que uno quiera, pero estamos todos en la misma sintonía. Tenemos a veces los mismos problemas. Uno dice, no, esto debe ser muy latino, muy chileno, y no, también pasa en otros lugares. Pero se aprende y se comparte, y eso creo que es genial. Creo que nos hace crecer, profesionalizarnos todos, porque aporta. Y tal vez si nosotros también aportamos con otras cosas a asociaciones que tengan más tiempo, más años, pero es lo que nos pasa incluso a nosotros con los socios. Que los socios, que hay sellos gigantes que llevan mucho más tiempo, que tienen toda una trayectoria, pero llega uno más nuevo, que tiene una visión tal vez diferente y que aporta un montón y que enseña un montón a los que ya estamos de repente, que trabajas de una manera más automática. Te enseñan el lado digital, por ejemplo, para mí, que siempre me ha costado esa parte, te mantiene más fresco. Entonces creo que es una súper buena herramienta de ir venir entre los con más experiencia y también los que tienen menos. Todos pueden aportar y hace que crezca esta industria, que se nos valide como industria, que a veces en algunos mercados como los nuestros casi que la música es como un hobby. Uno tiene que estar explicando que no es hobby, que uno trabaja en verdad y tiene horarios y tiene una oficina y funciona y mantiene, y ojalá podamos mantenernos y vivir de esto. Entonces, sí, creo que puras cosas positivas pueden llegar a salir de esto, y espero que aquí a un año ya podamos, como decía, un año, dos, 5 o 6 asociaciones latinoamericanas en esta red. Sí, es lo que decías, tienes toda la razón. Yo que estoy en contacto con asociaciones de todo el mundo, no solo en Latinoamérica, y cada una tiende a pensar que los problemas de su país son muy particulares o únicos, y no, y en realidad no, los retos son comunes en todo el mundo. Es verdad que hay diferencias según los países, pero que el espíritu para empezar independiente es el mismo, creo, en todos los lugares. Bueno, nos reunimos, ¿no?, en estas reuniones que tenemos anualmente en WIN, que se reúnen todas las asociaciones, lo vemos claramente. Estás hablando con alguien de Japón o de Australia y de Canadá y de Chile, y estamos en la misma onda, ¿no?, que decimos el mismo espíritu de independencia y de luchar por esto, que es nuestra pasión. Eso por un lado, ¿no? O sea, que en realidad hay menos diferencias de las que uno cree. Y de hecho, en Latinoamérica pienso que ese es un aspecto positivo, lo de la lengua común, obviamente, pero es que además lo veo, o mi sensación es que son más parecidos dentro de todas las diferencias que hay grandes entre los mercados que, por ejemplo, en Europa norte y sur, por decir algo, ¿no? O sea, veo mucha más cercanía entre todos vosotros allí, ¿no?, que a veces en la misma Europa, teniendo una moneda común, un sistema común y demás, ¿no? No sé qué opinas, Mark. Y el este, que es otro mundo. Sí, y bueno, pues eso, Mark, ¿cuál sería tu visión de esta posible asociación en Latinoamérica? Yo creo que yo iba a decir lo mismo de la lengua común. Es una enorme ventaja, y hasta los portugueses que hablan hasta el portugués que hablan en Brasil es más entendible para uno que habla español que el portugués que hablan aquí al lado, que no hay quien lo entienda. Otra ventaja, medio desventaja, supongo que es en Europa estamos obligados a hacer la Unión Europea para evitar que cada 10 años se pusieran a matarse entre sí todos los países. Es una cosa que afortunadamente no tenéis en América Latina. Suele haber guerras civiles, ¿no?, en vez de guerras entre países. Pero yo creo que cuando más habléis vais a identificar unos objetivos comunes y muy pocas diferencias reales entre vosotros en lo que queráis conseguir. Y seguramente España estará encantado de prestar una mano ahí y bueno, es que es bueno para España que poder entenderse con América Latina como un ente único. Sí, yo por cerrar diría que el que se desarrolle y se potencie a los independientes en la región no es solo bueno para Latinoamérica, sino para todo el mundo. Cuanto más fuertes seamos en cada lugar del mundo, más fuertes seremos en conjunto, ¿no? Entonces, cualquier iniciativa que trabaje en pos de llegar a ese objetivo, ¿no?, de fortalecer, profesionalizar a cada uno de los mercados individualmente, luego regionalmente y después en todo el mundo, pues es importante, ¿no? Y en eso estamos. Pues nada, muchas gracias a los tres por estar aquí hoy y muchas gracias de nuevo a IMI Chile y a Fluvial. Ojalá el año que viene podamos estar en esa ciudad tan bonita de Valdivia y nos veamos en persona. Y bueno, mientras tanto, aquí estaremos por las redes. Nos podéis localizar si alguno quiere ponerse en contacto tanto con WIN como con IMPALA o UFI, nos pueden a través de IMI Chile, por ejemplo, pedir el contacto. Y bueno, pues muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Chao, un saludo. Adiós. Chao, gracias.